Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy de Náhuatl básico. Vamos a dar continuidad a lo que vimos la clase anterior, que solo fue la introducción a lo que va a ser el curso de básico de lengua náhuatl, con énfasis en algunos vocabularios de la Huasteca, aunque la estructura general de lo que estamos dando es tratar un poco de mirar las variantes dialectales de todo el país. Hoy vamos a entrar formalmente a la clase de náhuatl, que es el sustantivo. La clase anterior fue una introducción de las lenguas mesoamericanas y también de las características generales del náhuatl. Hay ahí algunas inquietudes que me comunicó Alfonso, el que me asiste, que enviaron vía correo electrónico. No vamos a contestar individualmente, solo quiero mencionar que en cuanto a la información que circuló en la presentación de PowerPoint, solo son referentes para que ustedes puedan entender que las lenguas indígenas contemporáneas tienen un vínculo histórico de grandes procesos culturales en nuestro país y que no estamos especificando básicamente alguna cultura o alguna característica específica de la escritura, la epigrafía de las culturas antiguas y la escritura de las culturas antiguas. Precisamente también mencionamos que las lenguas indígenas hacemos uso de las letras, los fonemas de las lenguas indoeuropeas para poderlas graficar. En realidad no hemos creado hasta ahora, creo que ningún idioma indígena de México ha creado sus propios métodos de graficar. Todas utilizan sistemas gráficos, tanto del sistema fonético internacional como del idioma español propiamente. En el siglo XVI se usó básicamente del latín y hay reglas también de escritura y gramatical a cómo los frailes entendieron que se debía escribir. A mí honestamente me gusta mucho la escritura del náhuatl clásico y es el que uso en mis publicaciones, pero es un asunto meramente personal. Puedo cambiar a cualquier sistema que se me presente. Entonces, no estamos comulgados con algún alfabeto en especial. Ustedes pueden usar libremente cualquiera de los que propusimos o el que ustedes quieran proponer. Aquí lo interesante es que descubramos la estructura morfológica del idioma náhuatl y también las características principales del idioma. No nos vamos a quedar en el asunto oral, sí lo vamos a escribir, y les dije desde un principio que vamos a utilizar una propuesta de escritura que salió del CIESAS primero y después se masificó y se ha utilizado ampliamente, sobre todo para la enseñanza del idioma náhuatl, para gente que no lo habla, porque permite y facilita la comprensión y la graficación del idioma. Entonces comenzamos con el sustantivo. Ya vamos a ver una serie de características de lo que es el sustantivo. Vamos a derivar también pues muchas cosas del español como ejemplo para podernos transportarnos a la estructura del idioma indígena. En primer lugar, ¿qué es el sustantivo? Pero como cualquier idioma, pues es el que tiene capacidad de nombrar las cosas existentes. Ahí tenemos, perdón. Tenemos un ejemplo ahí de este significado, y es eso, el sustantivo es el recurso pues para nombrar las cosas existentes en un espacio frente a un sujeto, que es
en este caso el hombre o quizás un animal también. Tenemos muchos tipos de sustantivos, hay una vasta clasificación, al igual que el español. Las características ahí las tenemos y uno pues se trata de palabras que tienen como función nombrar o designar a las personas, animales, vegetales, lugares, sentimientos, cosas e ideas. Entonces vamos a tener todo tipo de palabras, incluso hasta para nombrar sentimientos, como el amor, como el odio y muchas otras cosas que tienen que ver con la visión del mundo, cómo nombrar espacios pues que solo existen en las mentes de las personas y en el grupo que tiene esta visión del mundo, como por ejemplo el pueblo náhuatl, que tiene en su visión religiosa una serie de espacios imaginarios que tienen que ver con los cielos, los estratos del cielo, los estratos de la tierra y los estratos del mundo subterráneo. Los sustantivos incluyen concepciones intangibles e imaginarios, les decíamos, como las matemáticas, los números. ¿Qué son los números? En realidad son cosas imaginarias. El arte mismo. Son términos para designar nombres comunes y también nombres propios, nombres de lugares y de personas. Hay cosas concretas, cosas abstractas, cosas contables y cosas no contables que no se pueden cuantificar, como el agua o la arena, que son partículas muy pequeñas, y algunas cosas individuales y otras cosas que son colectivos. Entonces tiene que ver con el singular y con el plural de las cosas. La flexión del sustantivo permite que los nombres atribuidos tengan género, sexo, posesión y número. Esto quiere decir que el sustantivo se puede modificar con partículas de prefijos y sufijos, lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que cómo se conforman las palabras. Y entonces va a cambiar la dirección, la posesión, la ubicación propiamente del sustantivo y en función de la pertenencia. Se va a alinear en función de los adjetivos y de los verbos, que después vamos a ir viendo esos temas. Esta es una lámina del sustantivo en español, un poco lo que conocemos muchos, nuestra formación primaria lo hemos determinado bastante bien y es como una clasificación general, por su forma, por su origen y las variables que vamos a tener, géneros y números, masculino, femenino y a veces en infinitivo. Y por su origen en simples, derivados y compuestos. Y por su forma, comunes, propios, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables, incontables, cosas animadas, cosas inanimadas, que tienen vida, como los animales y las plantas, y otras que son cosas que no tienen propiamente vida. Y también depende de las culturas, porque en las culturas indígenas el proceso de animación es como un poco distinto. Y eso tiene que ver con las formas de hacer sustantivo. Nos pasamos al náhuatl, podemos mantener la misma clasificación, lo único que no vamos a tener es género. Las cosas no tienen articulación. Entonces, el sol es el sol, la luna es la luna. Ni es masculino, ni es femenino. Aunque sí podemos ponerle sexo, eso ya es un tema distinto. Y eso también facilita un poco en la escritura, porque no estamos pensando en que si una palabra en la oración va a ir masculino o va a ir en sentido femenino.
Una cosa interesante en los sustantivos náhuatl es que todas las palabras con terminación TL, TLI, LI y N nos atribuyen que son sustantivos. Entonces, inmediatamente, pues, se dice o las mismas palabras aluden ese poder de sustantivar. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, tlacatl, tiene una raíz y una terminación TL. Inmediatamente sabemos que es un sustantivo y que no es un adjetivo y que no es un verbo. Tzictli, por ejemplo, también, que es chicle. Tlacatl es hombre. Tzictli, chicle, es un sustantivo. Chili, un sustantivo, que tiene que ver con vegetal, chile. Chilam, por ejemplo, también es un sustantivo de nombre propio, termina en N. Los sustantivos llevarán el sufijo absoluto TL después de una vocal A, E y O, que son las cuatro vocales que existen. Entonces vamos a tener la raíz del sustantivo, el cual hemos pintado de negro, acatl, etl, acatl es caña, carrizo, etl, frijol, metlatl, metlatl, metate, chocolatl, chocolatl, chocolate, tlitl, fuego. Escuchen también la pronunciación. En la clase pasada decíamos que se acentúa en la penúltima sílaba. Y así es la pronunciación. No es acatl. Cualquiera de que no sabríamos el idioma diríamos acatl. Es acatl. Etl. La fuerza del acento está en estas palabras, en estas letras. Metlatl, metlatl, y no es metlatl. Chocolatl, chocolatl. Tlitl, tlitl. Entonces, si pueden ir pronunciando, se les va a ir quedando la costumbre de estos términos. Decíamos la clase pasada también que dentro de los fonemas agregan estos fonemas dobles, que son los que más o menos cuesta trabajo pronunciarlo para la gente que no está acostumbrada, que es la TZ, tsa, tsa, cua, cua, por ejemplo, también, li, es doble L arrastrada, li. Bueno, nos seguimos. Los sustantivos llevarán el sufijo absolutivo tli después de una consonante. Tli, tli es la pronunciación. Entonces tenemos la raíz, por ejemplo, nochtli, nochtli, que es tuna. Pahtli. Decíamos también que hay estos fonemas que no alcanzan precisamente un valor fonético como el del idioma español, tienen un sonido específico. Por ejemplo, pahtli es como la mitad de la J, es una especie de aspiración. Pahtli, y no es pahtli, es pahtli. Pahtli. Medicina. Ayohtli. Ayohtli, que es calabaza. Mayantli, hambruna, mayantli. Achtli, 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 achtli. Y entonces nos estamos refiriendo a la semilla del pipián, una especie de cucurbita. Una calabaza. Ayotli es la calabaza común que conocemos. Esta es otra variedad.
Fíjense bien, las partículas sombreadas de negro son los que llamamos la raíz del sustantivo. Porque después vamos a hacer una serie de fórmulas donde se va a perder el sufijo tli y van a agregar otras cosas, solo se va a conservar la raíz. Repetimos, los sustantivos llevarán el sufijo absoluto tli después de una consonante que no sea L. Nos pasamos. La siguiente regla va a ser, los sustantivos llevarán el sufijo absoluto li después de una consonante L. Son otro tipo de sustantivos, entonces unos van a terminar en li. Por ejemplo, chili, chili es el picante, el chile, mili, mili, milpa, cali, cali, que es una L arrastrada, cali, casa, huapali, huapali, madera o tabla, tonali, tonali, que se refiere al día. Los sustantivos llevarán el sufijo absoluto N, los que terminan en vocal I, y que además la mayoría designan nombres de animales, excepto Miston. Miston es para designar gato. Y vamos a ver cómo se estructuran. Oquilin. Oquilin. Es gusano. Totolin, totolin, que es el guajolote hembra, michin, michin, pez, ayotochin, ayotochin, es armadillo. Decíamos, por ejemplo, que hay sustantivos compuestos. En este caso está formado de dos, la raíz de dos sustantivos. La primera raíz es de ayotli, calabaza, y tochin, conejo. Calabaza, conejo, por el caparazón. Y esta es una de las características del náhuatl del cual hablábamos, que es aglutinante. Procesos de sustantivización a través de la unión de palabras. Ayotochin, ayotochin, armadillo. Citlalin, citlalin, estrella. En algunas variantes dialectales, ciertos sustantivos en singular no llevan sufijos. La raíz cumple la función de palabra. Si vemos, es completo, tal cual, no lleva TL y todos estos sufijos que hemos mencionado. Por ejemplo, lama, que es vieja, de edad. Huehue, que es viejo, de edad. Choco, joven. Moto, ardilla. También en algunas variantes dialectales la N se convierte en una aspiración como especie de
de H. Por ejemplo, en vez de decir Citlalin, dicen Citlali. Y hacemos un resumen. Tenemos los marcadores de sustantivo. Todas las palabras terminadas en estas marcas absolutivas, que funcionan como sufijos, nos van a indicar que son sustantivos. Entonces, todos con terminación TL, con terminación TLI, con terminación LI, con terminación N y vacío, que las palabras tal cual integran el sustantivo. Entonces tenemos en realidad 5, 4 que se marcan y 1 que es vacío. Terminan en tl, terminan en tli, terminan en li, terminan en n y nada. Esto es en resumen el sustantivo en términos simples. Vamos a ir entrando en más complejidad de este tema. Plural del sustantivo. ¿Cómo vamos a pluralizar? Para pluralizar se quita la marca o sufijo absoluto y a la raíz del sustantivo se agrega el sufijo me. Por eso les pinté antes las raíces de los sustantivos y aquí desaparece. En vez de decir Xochitl, ahora para decir flores decimos Xochime. Xochime. La terminación me nos va a indicar que es plural. Muchos. Xochime son flores. Tepetl, con el plural, se dice tepeme, tepeme. La final, la H, suena como una aspiración, la mitad de la J. Me, me, no es me, no es más hacia el paladar, es la mitad, me. Xochime, tepeme, totome, siguame, tzapome, tzapome. Vamos a pronunciar tz, tz, tza, tzapome, xochime. Flores, tepeme, cerros, montañas, totome, aves, pájaros, siguame, mujeres, tzapome, zapotes, es una fruta. Viene de xochitl, tepetl, tototl, siguatl, zapotl. Y pronunciamos xochime, tepeme, totome, siguame, zapome. En algunos casos, cuando el número o cantidad es infinita, se utiliza antes del sustantivo el adverbio de cantidad miak. Miak quiere decir que son muchos. Entonces, las cosas que no se pueden cuantificar, se le antepone. Y decimos, miak shali. Miak shali. Shali es arena, entonces mucha arena. Miak atl. Miak atl. Mucha agua. Atl es agua. Miak poktli. Poktli es humo. Miak poktli.
que en el caso de Poctli es, viene de un adverbio, en este caso es también un proceso de composición, que Poctli es humo, y viene del verbo humear, popoca. Entonces desaparece la estructura segunda y conserva la raíz, y entonces solo se conserva poc, y para ser sustantivo se le agrega la terminación tli. Entonces poctli es humo, pero viene en realidad del verbo popoca, que a su vez tiene una reduplicación, lo cual quiere decir que popoca es un humo constante. Es una forma también de estructurar palabras, que lo vamos a ver en una clase específica, la reduplicación. Tzatzazli, por ejemplo, que es un instrumento para urdir textil, es poner hilo constante, hacer urdimbre. Entonces, como son muchas veces hacer la misma acción, por eso reduplica, tzatzazli, poner hilos, y quiere decir eso, urdidor. Vamos a repetir nuevamente, miak shali, miak atl, miak poktli, miak mishtli, miak sintli. Este sustantivo se utiliza cuando es una cantidad no cuantificable. En el otro caso decíamos que se pone una marca absolutiva que es me. Entonces, más al ratito vamos a ir acomplejándonos y hacemos unos ejercicios. Y seguimos. En ciertos casos, el plural me es sustituido por el sufijo tini. Al parecer, la regla consistía en que todos los sustantivos terminados en vocal llevaban me, y los que terminaban en consonante tin o tini. Entonces, por ejemplo, hay unas palabras que todavía existen en muchas variantes dialectales que no nos explicamos por qué no se pluraliza con me, sino con tin o tini. En el caso de la variante de la huasteca, es, por ejemplo, en vez de decir caltime, se dice caltini. En vez de decir árboles o árboles de bosque, decimos cuatini. En vez de que le pongamos me, aunque en muchas variantes dialectales de México esto ha desaparecido, y en general a todos los sustantivos se les agrega me. Aquí se los estoy poniendo porque vamos a encontrar variantes dialectales que tienen estas reglas, y estas reglas tienen que ver con el proceso de desarrollo a partir del náhuatl clásico. Entonces, el náhuatl clásico sí tiene estas complejidades, y también las variantes dialectales del centro de México y del centro de Veracruz y algunas partes de la sierra norte de Puebla tienen estas características. Entonces vamos a tener, por ejemplo, mitotiani en vez de mitotiame, nochtin en vez de nochme. Ambas cosas son aceptables, dependiendo de la región de México. Casi en todo el país se utiliza ya solo la partícula me. También tenemos, por ejemplo, tlaxcaltin, y decimos tortillas. Entonces, cuatini, cuatini, cuatini quiere decir árboles. Caltini quiere decir casas, y en general decimos caserío. Mitotiani
Mihtotiani. La H siempre la vamos a pronunciar como una aspiración. Entonces, mi, Mihtotiani. Danzantes. Nochtin. Nochtin. Tunas. Tlaxcaltin. Tlaxcaltin. Tortillas. El sustantivo diminuto. En la clase pasada también decíamos que una de las características del náhuatl es precisamente en ser reverencial, honorífico y de respeto. Entonces, la diminutización no siempre se trata de expresar que las cosas son pequeñas, sino son diferentes grados de aprecio, respeto, pero también va incluido ahí la edad de las cosas, en el caso de los animales y las personas, y la propiedad. Entonces vamos a hacer estos diminutivos y decimos que la diminutización no solo expresa el tamaño o edad temprana, también alude al respeto, honorabilidad, cariño, afecto, ternura, además también de lástima. Cuando nos digan diminutivo, no siempre es pues en términos honoríficos, dependiendo del contexto. La palabra, y ha pasado creo al español, porque decimos pobrecito. Y no nos estamos refiriendo que es escaso de recursos, sino puede ser deficiente de conocimientos, de pobreza espiritual, en fin. Y también muchos errores, creo que de las lenguas indígenas. Por ejemplo, logramos a decir chiquitito, que en la regla ortográfica del español no existe. O sea, ya chico de por sí ya alude a diminuto. Y decimos chiquitito. Entonces vamos a ver las reglas. ¿Cómo vamos a formar el diminuto? En singular vamos a agregar tzin y tzintli. En muchas partes de México se perdió ya el tzintli y en general solo existe tzin. Cuando escuchemos tzin, inmediatamente nos vamos a enfocar a entender que se trata de la diminutización y el contexto nos va a referir ¿a qué se refiere? Sí, a edad temprana, sí, a pequeño de tamaño, sí, a lástima, sí, a cosas honoríficas. En singular, tzin y tzintli, se pronuncia tzin, tzintli. En plural vamos a usar tzitzime. Y tzitzintin, 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 deletrean, después lo dicen rápido, tzitzintin, tzitzintin. Estos les vamos a poner a las raíces de los sustantivos. En otras variantes dialectales se utiliza el prefijo pil para denotar un aprecio especial. Se pone antes, el caso de la huasteca. Entonces, antes del sustantivo se antepone pil y podemos terminar nuevamente con tzin y tzitzintin. Entonces, son muchos grados de diminutización.
Por ejemplo, pil itzcuintzitzintin, perro. Itzcuintli es perro, pero si le anteponemos pil, o sea, ya es, no es cualquier perro, es un perro que apreciamos. Pil itzcuintzin, hasta ahí es un grado. Y nos vamos con las reglas. El sufijo tzin se utiliza cuando el sustantivo comienza en consonante y que la raíz terminal sea vocal, además que la vocal sea la misma. Por ejemplo, michin, que es pez, entonces conserva la raíz michin tzin. Kimichin, que es ratón, kimichin tzin. Y pronunciamos michin, que es pez, michin tzin, pececito. Kimichin, kimichin, ratón, kimichin tzin. Kimichintzin, ratoncito. Se utiliza tzin para los sustantivos que en singular tienen terminación n y que conserva como tal agregando al final el sufijo tzin. Ejemplo, tochin. Tochin es conejo y solo le agregamos tzin, entonces decimos conejito. O quilin, que es gusano, es la palabra completa. O quiltzin. O quiltzin. Gusanito. Y si le pusiéramos antes pil, sería pil o quiltzin. Entonces, además que es gusano pequeño, es un gusano apreciado. Pil o quiltzin. Pil tochintzin. Conejito pequeño apreciado. Los sustantivos forman diminutivo con el sufijo tzintli. Tzintli. Etzintli, por ejemplo. Acatzintli. Mishtzintli. Mishtzintli. Etzintli, que es frijol. Acatzintli. Es caña, carrizo, acatzintli, mishtzintli. Mishtzintli. Estos generalmente tienen que ver con los que ya son cantidades. En la mayoría de las variantes dialectales de México les decía que solo llevan tzin. Pero en algunas regiones todavía existe esta partícula tzintli para denotar cantidad. Cualquier duda lo podemos ir diciendo, levantando la mano y pueden hablar. Y sigue michtzintle, es pececito.
Y viene otra regla gramatical ahí. El sufijo tsin se utiliza cuando el sustantivo comienza en consonante y que la raíz sea vocal, además que la vocal sea la misma. Eso ya lo repetimos. Entonces, michin o michintzin, que es pececito. Cambiamos de lámina. Los nombres propios. Los nombres propios no tenemos tanto problema, al igual que en muchas otras regiones de México pasa con los sustantivos simples, solo se agrega tzin. Entonces, esos no van a cambiar. Por ejemplo, tenemos tizoc tzin. Y no es que sea pequeño, sino es ya aprecio, reverencia. Juan tzin. Ecatepec tzin. Veracruz tzin. Como no tenemos U en náhuatl, inmediatamente se adapta a los sonidos del idioma. Cambia por O, Veracruz tzin. Yucatán tzin. Puebla tzin. En absoluto, todos los nombres propios en cualquier idioma solo se adaptan. En México ha habido una serie de problemáticas ahí de sobreinterpretar y esto acarrea problemas pues complejos. Por ejemplo, hay una corriente nativista que busca cómo se llamaba en la época antigua y en algún lugar específico de esa región actual, de ese territorio, y así lo denomina. Este es un error gravísimo, porque los nombres propios no se pueden cambiar. Si se llama Juan, pues es Juan, si o solo se adapta a los sonidos. Johan en otros idiomas, y así sucesivamente, Johannes, y así sucesivamente. No se puede modificar. El caso de Veracruz, por ejemplo, los nativistas le han llamado Chalchihuecan o Chalchicuellecan, porque había cierto lugar en esa costa que se llamaba así, o las crónicas llamaban a la costa de lo que hoy es Veracruz, Chalchicuellecan, pero eso es imposible. Todos los nombres propios tienen que quedar igual. Lo mismo puse Puebla porque los nativistas le llaman Cuetlaxcuapan y dicen el estado de Cuetlaxcuapan, pues no es posible, ¿no? Los territorios, las demarcaciones históricamente son distintos. Incluso lo que hoy es la ciudad de Puebla ni existió. Ese es un territorio conformado en el pleno siglo XVI, lo que hoy es la ciudad de Puebla. Y los famosos estados tampoco existían. Entonces, esa es una advertencia de que los nombres propios no cambian, solo adaptan su nombre a los sonidos. Todos los sustantivos son neutros, no marcan género. Esto ya les habíamos dicho. Entonces tenemos una lista ahí que no podemos determinar si es masculino o femenino. Y esto tiene que ver también con la visión del mundo, aunque en el sistema ideológico sí se adjudica sexo a las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del sol como deidad, pues cambia el asunto. En lo que es masculino en unos, en otros es femenino. Por ejemplo, para los totonacas, la luna es masculino. Entre los nahuas, el sol es masculino. La luna femenina. Entre los totonacas se invierten los papeles. Pero en la estructuración de las oraciones no,
no hay propiamente género, todos son neutros. Y este es un problema léxico para los que hemos aprendido español y los que escribimos en español. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo poner articulación en mis textos y tengo que revisar varias veces para que no se me pasen en la regla ortográfica del español. Y pronunciamos tonatin, sol, sin especificar si es masculino o femenino. Metzli. Aquí es un tema interesante, las vocales cortas y largas. Vamos a escuchar otra vez. Metzli. Metzli, como si tuviera acento. Metzli, que es pierna. Abajo, arriba, sol, tonatin. En el náhuatl clásico, tonatiu. Tonaltzin en algunas variantes dialectales. Metzli es pierna. Metzli. Y abajo pronunciamos, a propósito le puse la doble E, entonces pronunciamos Metzli, que quiere decir luna. Y también quiere decir cuenta de días, y que ahora es el mes, la cuenta del tiempo. Y otra vez, Metzli. Metzli. Luna. Tetl. Tetl. Piedra. Kalli. Kalli. Casa. Chakalin. Chakalin. Que es un término clasificatorio, todos los que aluden a los camarones. Chakalin. En algunas otras variantes lo vamos a escuchar como chakalli, chakalli. Pero quiere decir lo mismo. Komitl, komitl, olla. Omitl, omitl, hueso. Xochitl, xo, no so, es xo, xo. Sh, a ver, hagan sh. Xo, xa, xe, xi, xo. Xochitl, xochitl. No xochitl, es xochitl. Flor. Sí, xo. Xochitl. No, no decimos xochitl, es xochitl. Para su mayor comprensión, ustedes pueden ponerle el acento gráfico para que lo puedan pronunciar. Xochitl, la penúltima. Y el que sigue, Ejecatl. No es Ejecatl, es Ejecatl. No es J, es la mitad de la J. Ejecatl. Suave, Ejecatl. Y no es Ejecatl, es Ejecatl. Viento. Eje, eje, lleva el acento en la E. Ejecatl, ejecatl. Viento. Amochtli, amochtli. Libro.
Amochtli. Ikpali. Ikpali. Banco, asiento. Ikpali. Ixtli. Ixtli. Ojo o frente, en la mayoría de las variantes dialectales. Ixtioli para otras variantes, pero deriva de la misma raíz. Ixtli, vista. Ixtli. Ixtli, ojo, vista. Iyatl. 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 Tabaco. Y este también es un término derivado que viene de ijotl, que es aire corporal, soplo. Entonces, todos los que tengan raíz de ijyak o ijyatl deriva precisamente de aire, soplo o una parte de la entidad anímica que da vida. De hecho, algunos sustantivos o verbos también derivan de esto. Por ejemplo, descomponerse, que un aparato se descomponga. Dicen ihtlakahki, ihtlakahki, de ijyotl, que dejó de respirar. Dicen tu televisión, ihtlakahki, dejó de respirar. O la comida, dicen también, y tlakahki, dejó de funcionar o dejó de ser vital y ahora puede causar la muerte. Huele, de ijyak. Entonces, ijyatl en realidad es una planta que da olor, el humo precisamente. Y se pronuncia iyatl, iyatl, como que la i se alarga un poco, como si pusiéramos doble i, iyatl. Ayatl, 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 red o ayate, bulto, manta para cargar, ayatl. Ayate, es un nahuatlismo. Bueno, los mexicanos lo entendemos, pero es una manta rala para cargar bultos o para cubrir el cuerpo. Ayatl. Istatl. Istatl. Sal. Y aquí ocurre también una cosa interesante. Hay una palabra derivada que es istak. En vez de decir que istatl, ahora decimos istak. Istak. Color de sal. Y entonces se refiere a blanco. Y de ahí viene istakalli. Istakalko. Se vuelve sustantivo ko, como nombre propio, casa blanca. Y tenemos iztaccíhuatl, iztaccíhuatl. También es una palabra, un sustantivo compuesto, blanco, iztaccíhuatl, mujer blanca, y se refiere al nombre de las cumbres, de la montaña, por el color. Aquí no te preocupes de la escritura. Desde un principio dije que estamos usando nosotros un alfabeto que nos facilite la graficación. Tú puedes escribirlo con Z, con S, con cedilla, como tú quieras.
Aquí lo interesante es pronunciarlo. Por eso al principio les mencioné la gran cantidad de sistemas gráficos que existen desde el siglo XVI. En el náhuatl clásico lo escriben con Z. Nosotros lo ponemos con S. Al color. Debió haberse pintado con cal. Es Iztac, pues puede derivar y no hay salinas ahí, o debió haber existido también con los tequesquites, pero había que revisar ahí la derivación de la palabra, que es un topónimo, la terminación co es en el lugar, Iztac de blanco, o quizás derive de sal también, Iztacali. Y co. Nos seguimos. Cóstic. Cóstic. Amarillo. Y nos seguimos con los colores. Aquí también es un tema interesante. En la mayoría de las lenguas mesoamericanas y también las lenguas amerindias, solo hay palabras para designar color, tres tipos de colores, azul, rojo y amarillo. Aunque existe toda la paleta de colores que querramos, todas son palabras compuestas, derivadas. Y entonces por eso va a cambiar nuestro vocabulario dependiendo de la región de México. Los de la zona de las montañas van a tener una paleta de colores entre grises, verdes, azules, mientras que en el desierto van a tener ocres y así sucesivamente. Pero los tres colores principales van a estar ahí, incluso aumenta hasta los 5 o 7 colores en algunos lugares, más o menos coincide. Pero los tres, ambos, en la mayoría lo tienen. Y se llama tlapali. Pronunciamos tlapali. Tlapali. Es color. Cóstic es amarillo. Iztac es blanco. En algunas regiones se dice chipáhuac, que es blanqueado, es como lavado, ausencia de color. Pero en el centro de México se dice Iztac, cóstic. Vamos a tener también los dos polos, el blanco y el negro. Tliltic, que es negro. Tliltic. O tlili, que es carbón. Tliltic, negro. Tliltic. Y por eso en algunas metáforas del siglo XVI se dice intlili, intlapali. Y también incluso designan chichiltic, que es color rojo, también con esa metáfora. Chichiltic, cóstic, xuxuitic, es literalmente metáfora de color, pintura. Chichiltic, rojo, que deriva de chili, que es el chile maduro. Chichiltic, igual una reduplicación. Sí, que es constante y se refiere a permanente, que es color, chichiltic. Es una metáfora de escritura o de pintura o de expresar la palabra gráfica. Todavía lo utilizan en muchos rezos de las comunidades indígenas.
azul en varios pueblos es Xochitl o Xiu, solo conserva la raíz de Xiu, de Xiuquilitl, que es la fuente del color azul, que es la indigófera, Xiuquilitl. Entonces Xiu, la raíz es azul. Xochitl. Y hay una palabra derivada que es Xochoctic, que es verde. Que la combinación de azul con otra mezcla de color da resultado el verde. Entonces por eso también deriva de ahí. Y de ahí hay muchos derivados, colores muy compuestos. Para decir naranja decimos achilcóstic. Achilcóstic. Hay una raíz atl, que es agua, chili de chichiltic, rojo, y cóstic, amarillo. Es la combinación de estos colores. Y es más o menos como un rojo aguado. Es el naranja. Y hay una serie de cambios de nombres de los colores dependiendo de la región y su equiparación. Por ejemplo, la palabra morado en realidad no existe. Es equiparación. En algunos lugares se dice camotic por la cutícula del camote morado. Y en algunos se dice capoltic porque es por el capulín maduro. Y la mayoría de los pueblos le dicen mohuitic, que es la fuente de color en la tintorería tradicional, que es una planta, mohuite en castellanizado. ¿Quieres preguntar algo? Tlapali decíamos que es color. ¿Cómo vamos a marcar el sexo? Aunque no existe género, el sexo sí se va a marcar como como un apoyo del género. Entonces vamos a marcar sobre todo a seres animados, animales, humanos, pero también algunos vegetales, frutos. Por ejemplo, la papaya. La gente determina la planta masculina y la planta femenina y determina procesos de polinización también. Por ejemplo, el polen del maíz en algunas regiones se dice okichpotectli. Es potectli es la partícula fina. Entonces es como el polvo masculino que va a caer precisamente en el elote, en las barbitas del elote y va a polinizar y va a dar origen a la mazorca. Son procesos de observación agrícola. ¿Y cómo vamos a marcar esto? Se utiliza la raíz Oquichtli, desaparece la TL, que designa a macho, entonces solo vamos a tener Oquich. Se pronuncia Oquich para macho y Sigua, Sigua para hembra, que deriva de la raíz Siguatl, mujer. Y entonces, por ejemplo, tenemos Miston, que es gato, Okich Miston, gato, Sigua Miston. Pero ¿qué pasa si yo le antepongo y le pospongo cosas que ya vimos? Por ejemplo, digo Pil Okich Miston, gatito,
pero no quiere decir que esté pequeño. Pero si digo, okich mistontzin, ese sí es gatito pequeño. Siwa miston. Siwa miston. Gata. Y si digo siwa mistontzin. Gatita. Siwa miston me. Pil okich miston me. Gatos. Entonces, estos ejercicios, pues los van haciendo en casa para que vayan acostumbrándose cómo usar los sustantivos y podamos armar después oraciones en combinación con los adjetivos y los verbos. Y nos seguimos. ¿Existen algunos sustantivos de animales que tienen nombre exclusivo para hembra o macho? Y esto es bien interesante. Casi la gran mayoría de las cosas que históricamente están relacionadas con el proceso de domesticación. Entonces, el ejemplo más claro es el guajolote. Y esto no solo es en el náhuatl, en la mayoría de las lenguas amerindias. Entonces, no vamos a decir siguatotolin. Con decir totolin ya es exclusivo para guajolota. Totolin, y se pronuncia totolin, totolin, guajolota. Ah, sí, perdón, ahí a veces también nosotros se nos pasa, este es otro tema, vamos a ir corrigiendo también nuestros errores. Desafortunadamente no estamos tan acostumbrados a escribir náhuatl. Yo, por ejemplo, rara vez escribo náhuatl, solo en mis escritos, pero son palabras. Entonces, también yo estoy haciendo un esfuerzo de reconstruir la gramática del náhuatl, particularmente del que hablo y de los que he estudiado. Y bueno, creo que todos en conjunto vamos a poder ir aprendiendo, y de eso se trata. A mí también me sirve para recordar, porque no es lo mismo ser hablante a estudiar y conocer cómo está conformado. Por eso esta clase de náhuatl básico no es la escuelita de enseñanza del náhuatl con palabras y sílabas, sino nos hemos abocado a estudiar precisamente la estructura gramatical y fonológica del idioma. Después vamos a hacer una serie de ejercicios que nos va a servir a articular y para que podamos establecer pequeñas comunicaciones con personas que hablan el idioma. Muchas gracias por la observación. Es totolin, guajolota, huesholotl, huesholotl, y viene de grande, se trata de un ave grande y que además no tiene plumas, está pelón. Pues es huesholotl, huesholotl, guajolote. Pero son muy pocas palabras que tienen esta característica. Con el apoyo de nuestro diccionario lo vamos a ir descubriendo. Los marcadores de edad se hacen con las etapas del ciclo de vida. En el caso de los humanos, aplica también a los animales. Entonces vamos a utilizar niño, joven y viejo. Y vamos a anteponer o posponer, dependiendo de la variante dialectal, en la gran mayoría de los pueblos nahuablantes es después, pero hay excepciones. En la huasteca es previo.
Entonces decimos Conetl. Conetl, pequeño de edad. Telpoch. Ichpoch. Joven. Y aquí también existe esa característica de que hay palabra para femenino y para masculino. Telpoch es joven, masculino. Ichpoch es joven femenino. En algunas regiones varía, en la Huasteca es Telpocatl para joven, Ichpocatl para joven femenino. Huehue, así como se escucha, huehue. Es viejo. Tenan. Tenan. Vieja. Lama. Lama también se aplica para vieja. De ahí viene que algunos pueblos se llaman Ilamatlán. Ilama, su abuela, vieja. Y entonces tenemos algunos ejemplos. Pizzo conetl. Pizzotl es el cerdo, puerco. Pizzo conetl. ¿Qué es pizzo conetl? Cochinito. También podríamos decir conepizzotl para el caso de la Huasteca. Solo se invierte. Pizzohuehue. Pizzohuehue. ¿Qué querrá decir pizzohuehue? Cerdo viejo. Y si diríamos pizzolama, cerda. Pizzoichpoch. Pizzo ichpoch, cerdo, joven, cerda más bien, en el caso del español, cerda, joven. Y repetimos, pizzo conetl, pizzo huehue, pizzo ichpoch. Y así podemos aplicar a cualquier sustantivo animal. Las plantas. Las plantas se marcan por su etapa de crecimiento y tamaño. Ahí me faltó también una I, es xihuitl. Xihuitl se pronuncia, que es plántulas o herbáceas. Ahí también está mal, debe decir cuahuelotl, 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 cuahuelotl. Y también se nos pasó ahí, es con W para facilitar la lectura. Cuahuelotl, cuahuitl, cámbienle con la W, cua. Huitl, cua, hue, con W, hue, lotl. Xihuitl, también con W, xihuitl. Este a propósito se los pusimos para que vean cuando se complica el uso de diversos fonemas. Entonces, la simplificación de los fonemas nos ayuda también un poco a la graficación y la lectura. Debe decir xihuitl con W, cuahuelotl, cuahuelotl también con W, cuahuitl con W. Y son las etapas, es de herbáceo, hierba, cuahuelotl es árbol joven, y cuahuitl es la etapa adulta.
Xiuitl quiere decir hoja, planta. Cuahuelotl, leñoso. Y cuahuitl es maderable, cuando ya está fortalecido el árbol. Y en el caso de algunas plantas, tienen nombres específicos para cada caso. El ejemplo, el maíz, que es el más complicado y una de las plantas mejor conocidas en todas las culturas, incluido el náhuatl, y su observación constante los ha llevado a ponerle nombres específicos. Por ejemplo, Sintli, que es maíz, y también ahí es con S, nosotros lo pusimos con C para que vean el, qué nos produce, qué efecto. Sintli, cámbiale ustedes con S, maíz. Y son las etapas de crecimiento. Conetoctli. Conetoctli es cuando está brotando apenas el grano, la plántula propiamente. Plántula, conetoctli. Toctli es plántula, planta. Toctli. Si alguien nos dice toctli, inmediatamente nos referimos a la planta de maíz. Tojcuahuitl, se pronuncia tojcuahuitl. Tojcuahuitl, no es J, es la mitad. Tojcuahuitl. ¿Qué les está indicando? Ya tiene cuahuitl. Que ya está en etapa de crecimiento ya maduro. Tojcuahuitl. Y que también se le conoce así propiamente a la caña de maíz. Tojcuahuitl. Xilotl. Xilotl. Es el brote del llamado jilote, viene de ahí, jilote, que no tiene ni siquiera granos, xilotl. Y hay algunos topónimos que se llama xilotepec. Xilotl, jilote, tepetl, cerro o pueblo. Xilotl. Y hay otro que se llama elotl. Elotl. Esto es cuando está tierno, pero ya tiene granos. Elotl. Sintli. Sintli. Que es la mazorca ya seca. Tlaoli. Tlaoli. Son los granos de maíz. Ya secos. Entonces, todos estos nombres son nombres que se refieren al maíz. ¿Alguna pregunta? Desgranado. Y se va volviendo más complejo. El sustantivo poseído, que ya se va a referir de quién es. Y está su correlación con el español, no, mi, se pronuncia no, mo, i, to, inmo, Inin. Este es en la Huasteca y en otras regiones también. Abajo tiene que ver con el náhuatl clásico y el centro de México y el centro de Veracruz y una parte de la Sierra de Puebla. Y se pronuncia no, mo, i, to, anmo, in. Mi, tú, su, de ella o de él,
to, nuestro, nuestra, inmo, su de ustedes, inin, su de ellos o de ellas. Tenemos los ejemplos. Para la formación del sustantivo poseído, se pierde su marca absolutiva y se antepone a la raíz el prefijo poseído. Ejemplo, Cali. Vamos a decir no cal, no cal, mi casa, mocal, 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 tu casa, ical, su casa, tocal. No es tocal, es tocal. Tocal. Nuestra casa. Inmocal. 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 Su casa de ustedes. Inincal. Inincal, inincal, su casa de ellos o ellas. Entonces vamos diciéndoles las reglas y van armando ya ustedes todas estas pequeñas tareas para que vayan aprendiendo las formas de estructuración. No, decimos que no, en náhuatl no hay género. Ajá. Ajá. Sí. Nuestro. Y en el caso de los animales, las personas y algunas plantas, vamos a utilizar el marcador de sexo. Eso ya lo vimos apenas. Para formar el plural del sustantivo poseído, se agrega el sufijo wa. Y ahora digo nocalhua. Nocalhua. Mis casas. Mocalhua. Mocalhua. Mocalhua, tus casas. Icalhua, icalhua, icalhua. No es icalhua, es icalhua. Sus casas, de ella o de él. Tocalhua. Tocalhua, tocalhua, no es tocalhua, es tocalhua, nuestras casas. Inmocalhua, inmocalhua, sus casas de ustedes. Inincalhua. Inincalhua, inincalhua, sus casas de ellos. Es plural, poseído. Ya tiene propiedad. Comenzamos de sustantivo simple y ahora hemos llegado ya hasta la posesión. ¿Preguntas? ¿Sí van entendiendo? He tratado de simplificarlo a lo más mínimo.
para que vayamos entendiendo. Ustedes todas estas reglas los pueden encontrar en cualquier estudio gramatical. Incluso los diccionarios lo tienen. Pero siempre, pues a veces los conceptos complejan las cosas. Aquí lo que estamos tratando es precisamente la simplificación. Y pueden interrumpir si no entienden algo. No, está, creo que no estás escuchando bien. Es imocalhua, calhua. Es una L, tantito arrastrada. Calhua, no es calua, es calhua. Inmocalhua. Ininkalhua, tokalhua, ikalhua, mokalhua, nokalhua. Wa. Por la L, calhua, gua, lhua. Trata de pronunciar la L arrastrada, lhua, calhua. Bueno, esos ejercicios los podemos ir haciendo. Y aquí tenemos un resumen de la clase. Singular, plural, diminutivo singular, diminutivo plural, sexo femenino con diminutivo plural, sexo masculino con diminutivo plural, y nos faltaron varias cosas. Nos faltó la posesión, nos faltó la edad, que podemos ir agregando. Ustedes lo pueden hacer esto como tarea, se los pido que lo hagan. Utilicen, no sé si pudiesen hacer 50 sustantivos, de lo que ustedes quieran. Va a haber hay un vocabulario en estas mismas láminas que vamos a repetir la pronunciación. Si quieren, pueden ir armando como grupos. Hagan 10 con singular y plural, 10 con diminutivo singular y así sucesivamente, con posesión. Lo que quiero es que practiquen con 50 sustantivos. Y no vamos a reprobar a nadie. Lo van a enviar por lo pronto al correo de Alfonso, pero ya vamos a pedir que se haga un correo exclusivo para esta clase, que se va a subir al sistema. Las láminas se suben al sistema al día siguiente. La clase pasada ya está la presentación en la plataforma y también pues la clase misma. Entonces ahí pueden bajar todos los vocabularios y hagan ese ejercicio. Practiquen lo más que puedan. Yo les pido 50, los que puedan un poquito más lo pueden hacer. Y traten de utilizar todas estas características y reglas gramaticales que hemos visto. Este es un pequeño resumen. Entonces tenemos, por ejemplo, itzcuintli. El plural es itzcuime. El diminutivo es itzcuintzintli. Itzcuintzitzinme. El diminutivo plural, cuando Siwa itzcuintzitzinme, okich itzcuintzitzinme. Volvemos a decir la pronunciación: itzcuintli, itzcuinme, itzcuintzintli, itzcuintzitzinme,
Siwa itzquin tzitzin me. Siwa itzquin tzitzin me. Okich itzquin tzitzin me. Ese es animal. Luego nos vamos a un vegetal, ichcatl, que es y el algodón. El anterior es perro, este es algodón. Ichcame, ichcatzin, ichcatzitzinme. Y como es vegetal, pues no podemos decir que es cihuatl u okich. Entonces, queda vacío. Capolín, que es el capulín, es un prunus. Capolín. Capolín. Capolme. Capolme. Capolzin. Capolzin. Capolzime. Kimichin. Ratón. Kimichin, kimichime, kimichzin, kimichzitzime, siwa kimichzitzime, okich kimichzitzime. Ya ven que pueden pronunciar muy bien. Y esa es la característica del náhuatl, que aglutina. Entonces podemos tener palabras muy largas. Nos seguimos con nochtli, que es tuna. Nochtli. Nochme. Nochtzin. Nochtzitzitzime. Y hasta ahí, porque como no hay masculino y femenino, tunas, no hay las tunas y los tunos, entonces se queda ahí. Epatl, epatl, zorrillo, y de ahí viene epazote, oloroso. Epatl, epame. Epatzintli, ven cómo cambió, y tiene que ver sus reglas gramaticales, que ya lo vimos. Epatzintli, epatzitzinme, epatzitzime, siwa epatzitzime, okich epatzitzime. Y nos vamos con milpa, mili, milme, milzin, milzinme. Qué inteligentes son, muy bien, muy buena pronunciación. Bueno, entonces vamos a hacer la tarea más o menos con esto. Ustedes van a agregar todavía sustantivo, poseído. Y pueden agregar reverencial, pil. Y entonces se va a volver una palabra muy larga. Imagínense a esos siwa epatzitzimes, le anteponemos pil. Pil siwa epatzitzinme. No, diríamos mis zorrillitas. No siwa epatzitziwa. No siwa epatzitziwa. Y también podríamos anteponerle pil. No pil siwa epatzitziwa. No pil siwa epatzitziwa. Esto es un asunto de ejercicios, lo van practicando.
¿no? Tienes que seguir las reglas gramaticales, tal cual las dictamos. Si quieres decir posesión, siempre le antepones. Entonces tienes que decir no, para decir mi. Pero si además quieres decir que es apreciado o reverencia, seguido de no le pones pil, porque también se antepone. No pil. Y si quieres marcar el sexo, y ahí se sigue, no pil, sigua. Y luego ya está la raíz del sustantivo propiamente de epatl, no pil, sigua, epa, y solo conservamos la raíz, le quitamos la TL, epatl, no pil, sigua, epa, tzitzi, gua, y por último ponemos la posesión de plural, gua. Eso siempre va a ser lo último. Sigues todas las reglas gramaticales que hemos dictado. Porque tienes que marcar primero la posesión de propiedad, ¿sí? De quién es, así, sí. Eso en la próxima clase también vamos a ver cómo se estructura la palabra y la oración. Todos los idiomas tienen una forma de estructurar. En unas es sustantivo, verbo, adjetivo y así sucesivamente. El náhuatl tiene sus propias características. El inglés tiene sus propias características. Y así todas las lenguas tienen sus características de cómo estructurar las palabras y las oraciones. Entonces, ese es en otra clase. Y empieza un vocabulario de sustantivos, vamos a aprender a pronunciarlos. Atl, atl, agua. Y vean, hay un clasificador, de una raíz pueden derivar otros sustantivos. Ahí tenemos achiquihuitl, es cesto para pescar, ahí dice seso, perdón. Cesto, canasta, nasa, que son los instrumentos de bejuco, la mayoría, que se ponen en las corrientes de agua para que atrape los peces y otros animales del agua. Entonces, atl, agua, achiquihuitl, acamaya, acamaya. Nos está diciendo que es un ser que vive en el agua, es un clasificador, a la raíz a, acamaya. Pero tampoco es la regla general. Ahí tenemos amochtli, amochtli, libro, amatl, amatl, papel, azcahuastli. Y este también es una palabra derivada de azcatl, hormiga, asco de subir. Entonces es como el objeto donde se puede ascender como las hormigas. Azcahuastli se pronuncia. En algunas variantes de la misma región se puede pronunciar azcahuastli. Azcahuastli. Pero en realidad deriva de azcatl, de azcahuastli. Escalera. Atímitl. Piojo. Atímitl. Aguacatl. Aguacate. Ayacachtli. No es ayacachtli, es ayacachtli. Ayacachtli. No es cash, es catch, catch, ayacachtli, ayacachtli, sonaja, ayotochin, ayotochin, armadillo.
chantli. Hogar, le falta la H ahí, perdón. Chantli. Chayotli. Chichi. Chichi. En la variante de la huasteca, perro es un préstamo de otro idioma y se pronuncia así. Chichi. Perro. Y hay otra palabra que es muy parecida que se llama chichi. Chichi. La I se alarga. Chichi. Que es mamar. Chichale. Chichale. Saliva. Chile. Chile. Chocolat. Chocolate. Shinachtli. Otra vez. Shinachtli. Nachtli. Shinachtli. Semilla, no es shinachtli, es shinachtli. Tenchopichtli. Tenchopichtli. Este también es una palabra compuesta de tentli, boca. Chopich, que es puntiagudo. Pico. Tenchopichtli. En el proceso de ya de transformación del sustantivo va a perder este de pichtli, de tli, perdón, y va a decir tenchopich. Por ejemplo, el pájaro, diríamos itenchopich, su pico, motenchopich, tu pico. Tlachichihuale. Este es un verbo que se convierte en sustantivo. De tlachichihua, adornar. Y se le agrega la terminación li para que se convierta en sustantivo. Entonces, tlachichihuale, adorno. Tlancochtli. Tlancochtli. Ejecatl. Ejecatl. Epatl. Etl. Etlapali. Etzatl. Eshotl. Vamos a ir pasando rápido por el tiempo. Ajaya, ajaya, shihtli, shihtli, chichihuali, chichihuali, ichtli, chiquihuitl, chiquihuitl. Tocatl, tocatl. Ajahuili, ajahuili, juguete. Tonali, alma, pero también se utiliza para día. Camactli, camactli, boca. Nochtli, tuna. Nextamali. Nextamali es una palabra compuesta de nextli, de cal, proceso de nixtamalización. Nextamali. Owatl. Owatl. Caña de azúcar. Xopepe. Xopepe. Soli. Soli. Tototl, ave.
Huitzitzili. Huitzitzili. Colibrí. Xopili. Dedos del pie. Es una palabra compuesta de, también de xopili, de dos, de pie. En algunas variantes, xopili. Yoyomitl. Yoyomitl. Tlixictli. Tlixictli. Fogón. Huitlapili. Huitlapili. Cola. Tzicatl. Tzicatl. Que es la hormiga, pero también puede ser la vasija, el guaje. Yacatzoli. Yacatzoli. Estos, si se fijan, son poseídos porque tienen que ver con el del cuerpo, cosas inseparables. Entonces, nunca vamos a escuchar en realidad en el discurso el sustantivo simple, casi siempre en relación a la posesión. Entonces, diríamos inenepil. Inenepil, su lengua, to nenepil, nuestra lengua. El antli, axila. Y si digo mi axila, noelan, noelan. Ixitl, ixitl. Y si quiero decir mi pie, no ixi. No ixi, mi pie. Omitl, omitl. Mis huesos, diría, no omiyogua. No omiyogua. Y hay términos muy especiales, esto es muy importante. Hay un lenguaje muy común, hay un lenguaje vulgar también, como en cualquier idioma. Hay un lenguaje por edad y hay un lenguaje especializado que utilizan, por ejemplo, los viejos en sistemas normativos, en rituales, en fiestas, pero también hay vocabulario específico para diferentes tareas. La cocina, la milpa es uno de ellos. Entonces pronunciamos, por ejemplo, chilmili. Una milpa de chile, un sembradío de chile. Pishkaketl. Pishkaketl. Cosechador. Eshotl. Eshotl, ejote. Ayotli. Ayotli. Y hay rituales también. Hay uno que se llama elotlamanalistli. Es un sustantivo compuesto. Elotl de elote, elotl, tlamana de disponer, ofrendar, y listli que nos determina que es un sustantivo que se atribuye a ritual. Entonces, es el ritual de los elotes, elotlamanalistli. Y hay otro que se llama sintlacualtilistli. Sintli es maíz. Tlacuali, comida, y tilistli, ritual. O sea, es la ofrenda o la comida del maíz. Y vemos diferentes contextos para ir cerrando. Por ejemplo, la tumba es tlayi, se llama, el tumbar el monte. Tlachichinoli es cuando se quema, la famosa tumba rosa y quema. Tequiti, el verbo trabajar, mil tequitiquetl es un agricultor, trabajador de la milpa, y los productos que hay en la milpa, el camotli, por ejemplo, que es el camote, el tomatl, y eso es un clasificador también, hay mil tomatl, pil tomatl y cacahuatomatl, entonces van variando dependiendo del tipo de tomate, es un clasificador. También frijol, hay emecatl, por ejemplo, frijol de enredadera.
partes de las plantas también. Cuahuitl, árbol, chile. Chilcuahuitl es el árbol del chile. Coyolcuahuitl es el árbol de coyol o la planta de coyol. Ohtli, camino. Una cosa interesante son los sustantivos que no son nuestros, que nos llegaron, los frutos sobre todo. Plátano no es nuestro, entonces lo relacionan con zapote. Cuaxilotl, cua de árbol y xilotl de elote. En algunas regiones se le llama zapotl, zapote, zapote. Sintli, toctli, eso ya lo habíamos visto. Conetoctli, planta de maíz tierna. Miyahuatl, la espiga. Elotoctli es la planta conteniendo el fruto. Y los elementos como atl, agua, atlatli, arroyo. Tetl, piedra. Michitzquiani son los pescadores. Michtli, pez. Itzquia es el verbo agarrar, tomar. Entonces son los que toman o agarran los peces. Y pues esto es como la estructura de las milpas en las comunidades. Una milpa es un sistema funcional de muchas plantas donde hay maíz, pero una gran diversidad de productos, y es lo que conocemos como mili. Mili es el conjunto de plantas dispuestas en un espacio. Y hay vocabulario muy específico, por ejemplo, hasta las partes de las semillas. De nelhuayoconetl, la raíz adventicia, ishuatl es la plántula, la cabeza tzontecon, yolotl, el corazón de la semilla. Y conforme va creciendo igual, toh cuayoconetl, ¿qué miran ahí? Tohtli, cuayotl, van tres cosas, tohtli, cuahuitl y conetl. Es no tiene traducción en realidad en español, es el palito o la varita de la recién nacida planta. Conetoxiwitl, conetoxiwitl, está conetl, toctli y xiwitl, la hoja, las primeras hojas de la plántula. Nelhuayotl, que es la raíz. Tohcuahuitl, tohcuahuitl. Tocxihuitl es la hoja de la planta del maíz. Tocnelhuayotl, ahí también está mal. Tocnelhuayotl, que es la raíz. Miahuatl es la espiga. Xilotzoncali es los cabellos de elote. Sinolotl, alguien preguntaba, por ejemplo, es la mazorca completa, sinolotl. Y tenemos, por ejemplo, las partes de la mazorca. Totomochtli es la hoja, olotl es el raquis, sintlaoli es el grano, ahí se nos fue ese centenec también, isis se llama. Tzinolotzin es el pedúnculo y Sintzoncali es el cabello del maíz. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gran variedad de productos muy locales, tipos de calabazas, estos otros tipos muy distintos. Este tiene que ver también con los rituales, cuando se humaniza el maíz, lo traen de la milpa hacia la casa y les ponen un asiento. Se humanizan, entonces tienen otro nombre, van cambiando de nombre. Vemos que las cargas de maíz están dentro de un asiento. Y con eso terminamos. Muchas gracias.
preguntas, dudas. Nos vemos en la próxima clase. Hacen su tarea. Son libres, tienen la total libertad.